desafortunada noticia. Voy allá. La cuestión es la siguiente. La serie continúa, pero debido al poco presupuesto es como si no continuara. Bueno, ya está bien, voy a ir al grano. Como no tenemos un puto duro, vamos a continuar contando la historia con dibujos. Pero como no sabemos dibujar y no podemos contratar dibujantes, los dibujos serán malillos. Eso es todo. Ah, se me olvidaba. La paciencia es una virtud. Tú nunca dijiste la palabra amor. Tú nunca dijiste la palabra amor. Ahora cierra la boca, si no, no dejaste que creciera. No utilices palabras nuevas. La palabra amor, ahora cierra la boca, si no, no dejaste que creciera.
será del huracán que no tiene a dónde ir, que vagando pasa llorando. ¿A dónde irán los vientos del mundo que son viejos y sensatos? ¿Qué será? No me es fácil responder a esta pregunta, pero te lo resumiré. Fue la estupidez. Algún día os lo contaré, ahora no quiero hablar de eso, si no te importa. Lo siento, no quería herir tus sentimientos. No tiene importancia. Por favor, continúa, te lo ruego. Como os comentaba, mi planeta se destruyó, pero antes Linalaba y yo pudimos escapar en una nave. Perdonadme. Linalaba en vuestro idioma significa Alol. Alol era mi ayudante. Y mi amada esposa. Yo antes de todo este desastre era Pleiunasa. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, arqueóloga. Me encantaba mi trabajo. ¿Sabéis que a mi planeta se le denominó Amishori porque se le asociaba con la vida y el renacer? Esto no os lo digo por decir. Lo descubrió Alol cuando estábamos estudiando un yacimiento arqueológico en el desierto de... Está bien, os lo traduciré. El desierto verde de Sayinak. Estábamos en el interior de una gruta cuando debajo de Alol el suelo se hundió y Alol cayó. Yo me aterroricé. Se oyó la voz de Alol que gritaba: ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Tengo grabada con láser la imagen de Alol sentada de culo frente a la pared, que estaba plagada de escrituras. Esa noche no se me olvidará nunca. El desierto verde de Sayinak fue testigo de nuestro amor. Después, nuestros cuerpos quedaron exhaustos de tanto amarse. Permanecimos en una postura de eterno descanso. Todo era maravilloso. El tacto de su piel, su respiración, la brisa, el olor del desierto. Las lunas de Saint-Juntem fueron testigo de nuestro amor. ¿Qué le sucedió a Alol? Lo pregunto por el hecho de montar contigo en la nave. Sí. Juntas en la nave. Y juntas vimos desaparecer a Mishori. Con la explosión, una parte de mí murió. Alol me cogió la mano. Me la apretó con fuerza mientras todo lo que conocíamos se desintegraba delante de nuestros ojos. Cuando llegamos a la Tierra nos adaptamos como pudimos. Descubrimos por instinto que cuando ingeríamos flujo vaginal o semen, bien por vía vaginal u oral, nos estábamos alimentando. Nos convertimos en una especie de vampiros que atacaban a los humanos para extraerles sus flujos. Poco a poco nos fuimos adaptando. Bueno, yo me adapté. Alol no sé si lo haría. Un buen día, sin avisar, me abandonó. No os he dicho algo muy importante. Pues cuéntanos, pero antes creo que debo pedirte disculpas, pues te había juzgado mal. Te ruego me perdones. No tiene importancia. Yo también te pido disculpas, pero... pero hay una cosa que me jode. ¿El qué? ¿El qué? Yo os lo contaré. Oye, Mari, ¿por qué te ha cambiado la cara? No quería ser indiscreto, pero es una buena pregunta.
No, no lo eres. No lo sois. Veréis, me cambia la cara voluntaria o involuntariamente. A veces lo controlo y a veces no. Esto depende de quién me haya alimentado. Así te ruego me perdones, Iván. No te preocupes. Creo que me pongo en tu lugar y lo entiendo. Cuando te vi matar a esa mujer, sentí terror. Después odio. No lo justifico, pero creo que a veces la vida nos puede obligar a hacer cosas que no queremos. No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión. No sé si te acuerdas, Héctor. Quizás no. Leí una noticia en un periódico sin importancia. La noticia venía como en un rincón, en letra pequeña. El caso es que me impresionó mucho. Aparecieron brutalmente asesinados dos vagabundos en un callejón. Los cuerpos fueron descubiertos al amanecer. ¿Se supo quién los asesinó? No los asesinó nadie. Se mataron entre ellos. ¿Cómo que se mataron entre ellos? Bueno, sería por dinero, por drogas o qué sé yo. No. Fue por unos cartones. Por unos putos cartones. Esa noche fue una de las más frías del año. Los termómetros marcaban menos 10 grados de temperatura. Por eso, desde entonces mi comprensión y mi vergüenza aumentaron un poco. Bueno, Mari, creo que te hemos... mejor dicho, te he interrumpido. Por favor, continúa. Sí. Os tenía que contar que cuando escapamos de la destrucción del planeta, algunas naves más escaparon. Algunos fueron a parar a la Tierra, e imagino que como a nosotras les vino el instinto. Comenzaron a atacar y violar a los humanos. Algunos empezaron a enloquecer y comenzaron a matarse entre ellos. Me han intentado matar en varias ocasiones. Yo les doy caza a ellos antes de que ellos me den caza a mí. ¿Por qué se dan caza entre ellos? Pues la verdad es que no lo sé. No tiene ningún sentido. Creo que la Tierra les enloquece, pero no hay nada comprobado. Será mejor que nos vayamos. ¿Dónde? A mi casa. Venga, vamos. Soy una partícula vagabundea en el espacio. Disculpa, Maribel, pero siento curiosidad por algo. ¿Por qué sientes curiosidad? Por Alol. ¿No volviste a saber de ella? No. Sí. Leí en un diario que una mujer, una emigrante creo que ponía, apareció muerta y desnuda en su puesto de trabajo. Thank you.
Era LOL. Creo que se suicidó. Lo lamento muchísimo. ¿Cómo sabes que se suicidó? Lo sé. Le ha sucedido como a los demás. No encajaba en este planeta. Su vida carecía de sentido y se quitó la vida. A nosotros, las emisoritas, nos basta con masturbarnos para poner fin a nuestras vidas. ¿Por qué tuvo que ser ella? No entiendo nada. Son tantas cosas. La pérdida de mi mundo, de mi amor. Ojalá me derrumbe y ponga fin a todo esto. Sí, diga. ¿Es usted profesor Héctor? Sí, soy yo. ¿Usted es? ¿Quién soy yo? Eso está un poco igual. Escúcheme atentamente. Explosión Aliot no fue explosión, fue una apertura en el tiempo. Explíquese. No, no, no tiempo para explicación, todos estamos en peligro. ¿Le dijo Peter que me llamara? Sí, me envió Peter a mí y a otra persona y nos encargó que le informáramos. ¿Que me informaran? No, 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 no tiempo. Un servicio secreto de cierto país está interesado en silenciar todo este tema. Ahora debo irme. Cuídese. Oiga. Thank you.
heartbeat, masters of two, Babylon to Eternus, Donum Quentum.